Bueno, lo primero es que hay que poner en contexto. Yo he trabajado en un proyecto que se centra en la narrativa porque ha recogido 1.000 testimonios de mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano. Por lo tanto, es un proyecto de investigación centrado en la narrativa de estas mujeres. Entonces, lo que yo he aprendido más en este proceso, yo creo que son dos cosas. Uno, la potencia de la narrativa. Siempre teniendo en cuenta que la narrativa es un hecho relacional, es decir, que depende de quién está preguntando, cómo está preguntando, en qué espacio, en qué marco se pregunta. Y lo que yo he aprendido es que según qué formas de relación propician una narrativa muy potente, ¿no? El otro tal vez sería que yo en este proyecto el papel que he jugado ha sido sobre todo el de redactar y el informe final, junto con otras, a partir de estas narrativas de 1.000 mujeres. Entonces, para mí esta ha sido particularmente una experiencia única, ¿no? La experiencia de poder escuchar voces una y otra vez, leer una y otra vez, para dejarse un poco conducir, ¿no? Por lo que te están diciendo estas voces y poder redactar de un modo respetuoso con las narrativas de estas mujeres. Por un lado, creemos que favorece la creación, ¿no?, de distintas miradas en torno a los fenómenos sociales, y eso favorece huir o evitar lógicas dicotómicas y visibilizar narrativas de grupos minoritarios. Y por otro lado, también las producciones narrativas ponen el foco en los efectos, ¿no?, y en la acción política y de transformación social. Y en ese sentido, los textos construidos, ¿no?, tienen entidad propia y pueden ser utilizados como puntos teóricos y pueden ser utilizados mucho más allá de la academia. Nik uste dut, talde guztin izenen hitz egiten dutela, esaten dutenen oso esperientzia aberasgarri izan dela, ez? Narratiben eraikuntzan eta hierrontan parte hartzea, batez ere, metodologia edo metodoa bea nolabait praktikan jartzeko aukera izan dugulako, eta gero taldean eta elkarrekin hizketan eta eztabaidan praktika honen alde onak, aukerak edo aldi berean mugak edo landu beharreko zati horiek eztabaidatzeko aukera izan dugulako, ezta? Eta etorkizunean elkarrekin lanean jarraitu ahal izateko bideak ireki ditugula uste dutelako. Pues he aprendido muchísimas cosas y me he quedado con contenidos que me van a servir, creo, bastante en mi actividad a bastantes niveles. Y me quedo también con preguntas, y especialmente me quedo con un reto, que es el cómo integrar en la producción de narrativas las imágenes y las producciones plásticas. Creo que es algo que ellas lo han evidenciado de manera clara como algo a trabajar, y yo creo que me sumo a este trabajo y que lo vamos a intentar. Me parece muy interesante. Bueno, yo creo que la interseccionalidad hace una cosa muy interesante, y es demostrar que hay cierto vínculo entre los movimientos sociales y la universidad, y hay una transferencia de conocimiento, ¿no? La interseccionalidad lo que está haciendo es ayudar a desmontar la idea de que hay un sujeto único, que cuando hablamos, pensemos en las mujeres, no hay unas mujeres en particular, y si las hay, van a ser aquellas que entendemos que son neutrales en el sentido de clase media, van a ser blancas, van a ser urbanas, muy probablemente van a ser heterosexuales y muy probablemente van a estar casadas, van a tener hijos, trabajo, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido la interseccionalidad lo que nos está llamando la atención es que mucha de la investigación que se hace es parcial, sesgada y es interesada, ¿no? Porque faltan muchas de las realidades que las personas vivimos cada día. Es decir, no tenemos una única identidad, no tenemos una única articulación de nuestras formas de vida. Vivimos con las tijeras, recortamos la información que nos sobra, nos quedamos solamente con uno de los datos, ¿no?, y de ahí sacamos información. Con lo cual, la interseccionalidad viene a traer lo que le hemos recortado previamente, y sobre todo empezar a pensar de una manera más compleja sobre esas articulaciones, ¿no? ¿Qué le hace a la sexualidad a la edad? ¿Qué le hace la edad al género? ¿Qué le hace el género a la clase social? Y cómo esto se construye mutuamente, ¿no? Yo no sé si lo que hemos hecho era un análisis interseccional exactamente, porque nosotras no partimos de ese concepto, pero sí era bien claro desde el inicio que lo que queríamos era desvelar las diferentes opresiones que definían un lugar para las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual en la guerra, con la que hemos trabajado durante 4 o 5 años para esta investigación, y juntas en un diálogo intercultural. Poder significar esas opresiones
y a la vez transformarlas. Ese análisis permitió tener esa voluntad concreta juntas de transformar las opresiones, desde la violación sexual, pasando por la colonización y el racismo. Te digo que no sé si eso fue el análisis interseccional porque no nos propusimos esa investigación desde allá, porque no somos y no nos planteamos desde un debate teórico, pero sí con una visión política muy clara de la necesidad de descolonizarnos y proponer condiciones de vidas, de bienestar y de libertad para todas. La interseccionalidad no es una suma de discriminaciones, pero su propuesta es más crítica e intenta estudiar las relaciones que hay entre los diferentes elementos que pueden crear discriminación. Entonces se trata de ver el engranaje entre esas diferentes discriminaciones. Y que es una propuesta en construcción también, en el que podemos sumarnos diferentes personas, entonces es un debate abierto. Tienes, como todas las técnicas, unas limitaciones y muchas potencialidades, entonces se trata de ir construyéndola y mejorándola y aterrizándola más a la práctica, ¿no? Porque es donde es más complicado. El análisis teórico queda bien perfecto, pero luego aterrizarlo en la práctica es más compleja. Nire ustez ulertu behar da hasteko diskurtso analisia ez dela zertan teknika feminista bat izan behar. Orduan teknika bat denean gakoa ez dago horrenbeste teknika erabiltzean, baizik eta teknika hori nun kokatzen dugun eta zentzu horretan ulertu behar dugula gehiago metodologia bat bezala. Metodologia bat bezala ulertzeak esan nahi du inguruan jarri behar dizkiogula bai aspektu epistemologikoak, bai aspektu etikoak, bai aspektu politikoak, eta horien guztien arteko harremanetik eta ikerketa diseinu zabalaren konfigurazioetik sortuko dela diskurso analisi kritikoak ikuspegi feministarekin egin dezaken ekarpena. Ez da horren beste berak bere hortan teknika bezala egiten duen ekarpena, baizik eta ikuspegi feminista batetik teknika hori reapropiatzen dugunean, gehitzen dizkigun gauza guzti horiekin eta teknikarekin batera sortzen dugun nahaste hori. Tampoco me ubico muy bien en esta idea, en tanto que como antropóloga, etnógrafa, mi análisis tiene más que ver con el análisis de las prácticas y los discursos. Pero bueno, en tanto que he analizado el discurso en algunas de mis investigaciones, lo que ha sido importante es mostrar cómo a través del discurso se construye la diferencia, la desigualdad. Y en este sentido, ese análisis, ponerlo a disposición de las personas, de los colectivos, que son construidos como otros, como otras, desde pues, los discursos de poder, digamos, de los medios de comunicación, de las políticas públicas, como un ejercicio de observar y analizar cómo se construye esa diferencia que se convierte en desigualdad. Yo me quedo con la principal reflexión sobre la diferenciación entre metodología y técnica, el análisis crítico del discurso y el análisis crítico feminista del discurso. En sí es una técnica, pero lo que nos tenemos que reflexionar es desde cómo vamos a hacer y para qué ese análisis crítico del discurso. Me ha gustado mucho también tener, digamos, una especie de guía estructurada, ¿no? De todo lo que podemos, todo el jugo que le podemos extraer a los diferentes textos. Y luego también como reflexión final de ese compartir que hemos tenido de los distintos talleres, esa mirada crítica a la metodología desde un punto de vista de que nuestro diseño metodológico es muy político, tiene mucho peso, ¿no? Sobre qué opciones hacemos, no solamente por las técnicas, sino desde cómo vamos a mirar. Y además darme cuenta de que el análisis interseccional sería una especie de enfoque metodológico desde el cual podemos tanto trabajar el análisis crítico del discurso, y eso lo va a hacer también feminista, e incluso pues, las narrativas, porque la narrativa también es un texto escrito. Entonces, bueno, quizás desde ese análisis de discurso podemos ver qué voces no están representadas y redirigir nuestros diseños de investigación a poder producir narrativas de personas que hasta la fecha pues, no tienen voz para poder estar incorporadas, ¿no?, a los discursos que creamos y que con los discursos además creamos realidad, ¿no? Sun, 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 sun.
Yo creo que lo primero que hace el feminismo decolonial es cuestionar la lógica de la modernidad occidental. Es decir, pensar que existe una modernidad, que es una utopía, que es la lógica del desarrollo. Y en ese sentido, digamos, sitúa a América Latina y el Caribe, que es donde yo estoy situada, en una producción, digamos, de esa lógica de la modernidad occidental en lógicas de poder, ¿no? Geopolíticas y también culturales, etc. En términos de epistemología, yo creo que lo central del feminismo decolonial es pensar primero que las prácticas políticas producen conocimiento. Siempre se ha visto el conocimiento de lógica, que es un individuo que lo produce. Sin embargo, desde el feminismo decolonial pensamos que, esos conocimientos primero se producen en colectivo y segundo se producen desde sujetos subalternizados como mujeres, negras, indígenas, etcétera, que producen conocimiento en sus comunidades. Se parte de la idea de que la gente investiga cotidianamente y entonces cómo legitimar esos conocimientos que salen, digamos, de esa investigación que también se hace colectiva. En ese sentido, yo creo que el feminismo decolonial lo que plantea es una revisión total de la lógica de la modernidad y como nos han dicho, que es la historia, y fundamentalmente partir de que es un conocimiento primero que se produce desde la subalternidad y que debe ser reconocido como teoría. Se está haciendo teorizaciones en las comunidades, en los colectivos, y eso es lo que apuesta, digamos. Es una propuesta epistemológica, pero fundamentalmente política. Bueno, nik uste dut batetik egin beharko genukela dela ikusarazi eta aztertu ondo ze harreman dauden edo ze zubi dauden unibertsitatea eta beste espazio feministen artean, hori orokorrean. Ezagutzaren ekoizpenari dagokionez, agian aztertu behar da nola erabiltzen ari garen zubi horiek edo harreman horiek eta nola erabili zitezkeen. Bizkat aprobetxatzeko beto, nik pentsatzen dut ezagutza sortzen dela leku diferentetan, zirkulatu egiten dela eta orduan horiek aprobetxatzea. Baina batez ere, momentu honetan, importante iruditzen zaite Euskal Gizartean aliantza edo hitzarmen, ez dakit nola deitu, hitzarmen publiko bat sinatzea feministen artean, ez bakarrik feminismoa edo mugimendu feminista sendotzeko, baizik eta unibertsitatean gauden feministak ere babesteko iruditzen zait momentu honetan babesaren beharrean edo gaudela, eta bueno, aliantza hori ero izan daiteke modu bat. Bueno, yo quiero pensar que estamos en un momento propicio, porque hay muchas personas jóvenes que son activistas y que se están formando a nivel teórico en lo que es el feminismo. Tienen más suerte respecto a nosotras, que somos las vieja generación, que a veces nos dicen, ay, vosotras que seguro habéis leído mucho más que nosotras. No, porque cuando estudiamos nosotras, nadie nos hacía leer textos feministas, y los hemos leído como a contratiempo, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en un momento muy propicio en ese sentido, hay mucha energía, mucha fuerza que puede llevar a cosas. Por otra parte, obviamente, las estructuras académicas y las estructuras de subvenciones están muy cerradas, están todavía muy patriarcales, muy heteropatriarcales, y por ahí vienen las dificultades y las dificultades también del cambio generacional. Pero yo creo que además las mujeres que nos siguen, que tienen unos años menos que nosotras, pues tienen muchos recursos también aprendidos desde el activismo para encontrar maneras para investigar e igual crear nuevos espacios de investigación si los espacios clásicos ya no funcionan. Thank you.